ha aparecido un video que se está moviendo sobre todo en grupos de WhatsApp. A mí me llegó, me imagino que a todos ya les ha llegado, ¿no? Un supuesto video que afirma el momento del bombazo a este helicóptero, que más bien es de características de avioneta, ¿no? Combinado con helicóptero, tal vez por eso fue como la confusión ayer, que incluso no se tenía la certeza si era un helicóptero o era una avioneta. Un detalle, pues, de análisis, porque el modelo del helicóptero, que parece una avioneta, también lo vamos a comentar en este momento. Y bueno, sobre este video, sobre este pues supuesto bombazo que viene desde tierra, junto con un audio que lo están así mencionando, el gobierno de México, sobre este accidente aéreo, dice quizá hay una quinta víctima, se desplomó 10 minutos de su despegue por probable falla, habrá investigación transparente. Y si vamos al Twitter de Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, hace unos momentos, ahí está el tweet de Alfonso Durazo, aquí está, y él hace esta afirmación, esta aclaración por lo que está pasando en las redes sociales, y esto lo mencionamos porque es parte de la conversación digital. Repito, dice Alfonso Durazo, circula en redes sociales un video que falsamente se atribuye a la caída en Puebla del helicóptero. Ahí está el modelo y es el dato que les estaba compartiendo. Es un helicóptero Agusta AW-109S Grand, matrícula XA John Bond, el día de ayer. Y aquí está, justo hace uso del Twitter, empodera las redes sociales para aclarar esta situación, abrió un hilo para comentarlo, dice, este video falso proviene de YouTube y corresponde al derribo de un helicóptero militar 1000 Mi-24 de la Fuerza Aérea de Ucrania, el 20 de agosto de 2014, durante la guerra civil en aquel país. Ahí pone la imagen del video, ¿no? Que es el que está básicamente circulando en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, incluso de noticias, quienes, bueno, están checando la edición de sus noticias, pues hay que estar alertas de verificar esta información. Es Alfonso Durazo que sale a decir esto. Para mayor abundamiento, anexó una fotografía de un 1000 Mi-24 de la Fuerza Aérea Ucraniana, helicóptero militar idéntico al del video en cuestión, donde es visible un sensor antena en la nariz del aparato, mismo que aparece claramente en el video falso en cuestión. Ahí vemos ese video, ese es el que está circulando, el que declara Alfonso Durazo totalmente falso. Sigo leyendo el hilo mientras vemos este video, del cual se declara es totalmente falso. Frente a las especulaciones generadas por el incidente, el gobierno de México recomienda a los ciudadanos no tomar en cuenta ninguna información que no provenga de las autoridades y que no esté autentificada o verificada, como decimos nosotros también, para evitar caer en la desinformación con noticias falsas. Se abrió un hashtag, incluso Tatiana Cloutier ya lo está utilizando. Interesante me parece porque, pues, en la conversación digital, pues hay dos versiones, ¿no? La que ataca de frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobierno de México. Y hay otra parte que, pues, como bien dice ese hashtag, con la tragedia no, pero ahí está. El tema es que en redes sociales ahí está. Tatiana Cloutier dice, no pasen información falsa, gracias por aclarar, Alfonso Durazo, es lo que ella comenta. Y bueno, de ahí se vienen otros comentarios.